Luego de sobreponerse a los ataques de Marco Bulacia y hacerse del liderato de la clase WRC2 en el Rally México 2019, el piloto mexicano Benito Guerra cerró con todo este domingo en las últimas tres etapas de la carrera para hacerse el triunfo en su categoría y alargar su buena racha tras hacerse del campeonato de campeones de la Race of Champions 2019. El piloto mexicano negoció los tramos de Alfaro, Mesa Cuata y Las Minas con gran manejo y conservando siempre la calma para no cometer errores y conservar la diferencia lograda el sábado de más de 3,5 segundos. Acompañado de su navegante Jaime Zapata, salió con la mentalidad clara de no arriesgar de más, pero tampoco de ceder ante su inmediato perseguidor, el boliviano Bulacia Wilkinson, quien finalmente llegaría segundo en la categoría. Guerra ha logrado un gran desempeño este domingo para dar el cerrojazo final y hacerse del triunfo ante la algarabía de un público multitudinario que le aplaudió en verdad. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bidwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo $599.